Lo que hemos hecho en el día de hoy es plantear una serie de interrogantes al ministro de Hacienda y a la ministra de Educación, que vemos que hay inconsistencias por todos lados, ¿no? Uno en cuanto al stock de la deuda provincial, que la verdad que tiene un crecimiento alarmante. Esto es como cualquier economía familiar. Cuando las deudas superan ampliamente los ingresos, es preocupante porque se corre el riesgo de entrar en default, ¿no? Creemos que ese es el estado de situación de la provincia. Hemos preguntado concretamente al ministro cuánto es el stock de la deuda, y es ahí donde tenemos puesta nuestra mayor preocupación, más allá del objeto de cada uno de los créditos que ha tomado este gobierno y que no se han reflejado en la gestión, porque fíjese usted que la planta solar de Cauchari hoy no está funcionando, esa es la realidad, y ya debiera estar funcionando hace 2 años. Este crédito de educación lo pretenden pagar con lo producido en la planta solar, que aún no está funcionando y no tiene fecha cierta de empezar a funcionar. Plantas similares se han construido, por ejemplo, en San Juan y ya están funcionando, ya están produciendo, ¿no? Entonces lo que vemos es que falla una gestión y que hay una suerte de irresponsabilidad del gobierno provincial en la toma de deuda pública, ya sea para fines productivos, como el caso de Cauchari, como para gastos corrientes. La verdad que el grado de endeudamiento de la provincia nos preocupa mucho y en ese sentido hemos hecho los planteos en esta reunión.